Bienvenidos a este último capítulo de Grand Theft Auto 3, donde ya vamos a jugar la misión final y lamentablemente voy a tener que decirle adiós a todas estas armas que había ganado. Ni modo. Así es la vida. Y pues Catalina pide un rescate de 100 mil, oíste, no más. Medio millón. Y ya lo tenemos. Cuando no gastas nada, es fácil tener ese dinero. Así que allá vamos. Ay, güey. Para la misión final. Ahora sí, usualmente yo cuando juego me gusta jugar. Bueno, obviamente me gusta jugar, ¿verdad? Pero yo cuando juego y termino un juego, me da por dejar los créditos finales. Así que yo los podré de podré dejarlos, pero no los podré, ¿cómo se dice? Me los dejaré para mí, pero no para ustedes, porque sería demasiado largo ya. Solamente dejar los créditos de donde están hablando de las noticias, de lo que hubo. Y ya después, ya cortarlo, finalizarlo, pues. Ojalá y todo salga a la primera. Dios. Espero salga a la primera. Y no vaya a pasar con la misión esta del Sam. Que no sirví para pura madre. El intercambio. Sí, bueno. ¿Para qué es idiota? One of these Scarface idiots. Pero mira quién se vino a posar aquí, ¿eh? Ahí está, traigo el dinero. Y ahí pues ya me quitaron mis cohetes. Tiene cohetes, quitémoslos. Y hay que dejarlo por ahí. Question is, did you turn up to rescue Maria or to get me back? Tú Well, I no, got por news for supuesto. you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot. Oh. You big Listo, vámonos. Sale al helicóptero, sentido contrario al helicóptero, como recomendación. Porque el helicóptero va a la presa. Pero yo no voy a ir a la presa de momento. Yo voy por una más que herramienta. Que la vamos a necesitar. Saladamente, déjame acuerdo dónde era. Creo que era aquí. Sí, era aquí.
Y me bajo. No, el carro ya no sirvió. Esto se pudo a la primera. Si se pueden, pueden venir por acá. Y hay un lanzacohetes que les va a servir demasiado. Y aquí nos podemos bajar normal y ir a la calle, ahora sí por un auto. El lanzacohetes lo vamos a necesitar por la cuestión de las barricadas de enfrente. Las dos. Por ejemplo, esta barricada que está ahí. Bajamos y nos abrimos paso. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo para sobrevivir? Bueno, ya basta de preguntas. Ya hay que movernos. Aquí más de lo mismo. ¡Fua! En un punto hay que dejar el carro porque no podemos seguir así. Listo. Nos llevamos este porque lo vamos a necesitar. Nos subimos aquí. Nos eliminamos a ese otro. Y ya no tengo munición. Listo. Dios, qué bueno soy. Ok. Listo. Vamos por munición de la AK y más munición de este. Listo. Ah, caray. No manches, ese no lo vi. Bueno, ya llegamos aquí. Y ahora con Catalina. Ya estuvo. Hemos acabado el juego. Y a la primera. Vamos con María. María, ya llegué. Residents in Cedar Grove have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. Gonna have such fun, cause you know, I love you. I really do, cause you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre.
you believe it? This one cost me $50. ¿Qué pudo haber sido? ¿Quién sabe? Pero ya. Técnicamente hasta aquí ya he terminado el GTA 3. El GTA que sigue ahora es el Vice City. Espero que se me tarde menos en completarlo. Espero. Para mí, yo considero el Vice City uno de los GTAs más fáciles. Ahora sí, de terminar tanto del clásico como de la edición definitiva. Son demasiado fáciles sus misiones. Una que otra es complicada, pero no todas. Haré misiones opcionales, obviamente, que no piden algún tipo de progreso para la trama. Por ejemplo, las de Avery Carrington. Y yo creo que ya sería todo. Así que sí, el video duró poquito, como 12 minutos aproximadamente. Entonces, pues sin más, me despido. Pasen un bonito día, excelente tarde, y nos vemos en el episodio, los capítulos de GTA Vice City. Adiós.